pues en esta serie de programas para iniciar, comprender y profundizar en la divina voluntad, y el tema de hoy es sumamente interesante. Para ello me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta tarde. Como siempre, nos da mucho gusto recibirlo. Con afecto lo saludo. Y a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros desde España. Una alegría poder contar con usted, porque pues, no es fácil con los horarios, así que muchísimas gracias. Y el tema que nos ocupa es pues, vivir en la divina voluntad. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en la divina voluntad? ¿Cómo introducirnos y cómo lo sabemos? Pues cosas que nos preguntamos todos. Así que, pues doctor, díganos por dónde empezamos. Bueno, lo primero pues es, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos que a vivir en la divina voluntad? ¿A conocer lo que es la divina voluntad? ¿A qué? ¿Por dónde, Jesús? Yo creo, doctor, que hay algo que es un eseo de toda la enseñanza de divina voluntad, que es saber qué es la voluntad de Dios, ¿no? Cuando dice el Señor que para entrar en divina voluntad hemos de apartar la nuestra y permitirle que sea la suya. Entonces, cuando el Señor dice que hagamos, que aquel que haga con su voluntad e intención le dará un alma. Es decir, cuando hablamos de la voluntad de Dios, doctor, hablamos de la voluntad, de cómo la criatura hace la voluntad de Dios, que no es lo mismo que antes nos habían enseñado, ¿no? Cumple los mandamientos, etcétera, ¿no? En el ámbito de la divina voluntad, ¿cuál es verdaderamente el significado de unirnos a su voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Para saber a qué hemos de unirnos. Bueno, este es un tema recurrente, ¿no? Continuamente. Yo creo que en casi todos los programas, en todas las reuniones, en todos los retiros, siempre sale a colación este tema. Lo primero que hay que entender es que la voluntad de Dios no es nada más lo que Dios quiere, porque generalmente estamos acostumbrados a decir yo quiero hacer la voluntad de Dios, o sea, yo quiero saber qué quiere Dios y para yo llevarlo a cabo, o sea, estamos hablando de una orden o un deseo y de alguien que lo lleva a cabo, que lo realiza. Y no es solamente eso, ¿no? Ya hemos dicho en varias ocasiones que la voluntad toma el papel de motor del ser. O sea, hay diferentes tipos de voluntades, diferentes naturalezas de voluntades, ¿no? Hay una voluntad humana, hay una voluntad angélica, hay una voluntad divina. Y debemos entender que la voluntad, según nos dice nuestra doctrina de la Iglesia Católica, es la que forma o informa al cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que en la voluntad están todas las características necesarias para que el cuerpo, o sea, la parte material, la parte física, pueda llevar a cabo los actos para los que está preparado. Por ejemplo, en nosotros, una voluntad humana tiene todos los atributos, todo lo necesario para que nuestro cuerpo pueda hablar, pueda caminar, pueda obrar. Porque tenemos pies, tenemos manos, tenemos boca, tenemos oídos para oír, tenemos ojos para ver, tenemos un cerebro para pensar, en fin. Es el alma o la voluntad es la que le da las características al ser y lo vuelve lo que es humano, una voluntad animal, bueno, pues es un animal dependiendo de la especie. A los ángeles los vuelve seres espirituales con lo que pueden hacer, con todo lo que ellos
pueden realizar. Y en Dios, bueno, es una voluntad omnipotente, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces esa voluntad, pues, hace que el ser divino pueda llevar a cabo todo lo que él quiere. Entonces es el motor del ser. Es lo donde está encerrado todo lo que ese ser puede hacer. Y junto con eso es como un almacén que es en donde se van guardando todos los actos del ser. O sea, todo lo que el ser ha hecho, pues el ser humano, todo lo que el ser humano ha hecho desde el momento de su concepción, está guardado en su voluntad. Todo lo que el ángel ha hecho desde el momento de su creación, y desde ese momento, o sea, está todo guardado en su voluntad. Todo lo que Dios ha hecho desde que Dios es Dios, o sea, eterno, está guardado en su voluntad. O sea que entonces como que excede mucho la definición o la idea que teníamos de voluntad, como un acto volitivo de Dios. Dios quería, Dios quiere, Dios querrá, ¿sí? O sea, Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que te portes bien, Dios quiere que cumplas los mandamientos y tú, criatura, tienes que obedecer. Si no obedeces, bueno, entonces estás transgrediendo uno de los deseos de Él, de los mandamientos de Él, podríamos decir. Pero bueno, esa es la voluntad genérica que nosotros teníamos en cuenta y nunca habíamos pensado en esta otra concepción, ¿no?, del motor y del almacén. Cuando nos dice Jesús que Él quiere darnos su voluntad, lo que nos está diciendo es, ¿qué me quiere dar? Bueno, me quiere dar primero que nada el motor que mueve a Dios, ni más ni menos, el motor que mueve a Dios, comparado con el motorcito que tenemos nosotros. Puesto así en un ejemplo burdo, tonto, sería el motorcito de un go-kart, ¿sí?, de un carrito de estos, de un go-kart, o contra el motor de un jet, de estos que tienen gran alcance, transatlánticos, en fin. Los dos son motores, pero creo que la diferencia es abismal, ¿no?, entre uno y otro. Junto con eso, bueno, tenemos potencias, o sea, tenemos atributos que ese motor puede mover. Tenemos atributos, o sea, ya dijimos, el cuerpo, por ejemplo, pues el cuerpo tiene piernas, tiene pies, tiene manos, brazos, cabeza, boca, todo. Entonces la voluntad puede llevar a cabo esos actos. Es la que hace que la persona camine, que la persona piense, que la persona hable, que la persona vea. Y cuando Dios mueve su voluntad, mueve las potencias de Dios, entonces Dios crea, Dios redime, Dios santifica, o sea, de acuerdo a lo que cada ser tiene. En este sentido, ahora nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, esa imagen y semejanza quiere decir que deberíamos de ser iguales que Jesús, porque es y hace imagen y semejanza de Dios, pero no en Dios Padre, sino en la humanidad del Hijo, o sea, en Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que tiene Jesucristo, todo lo que tiene Jesús, es lo que deberíamos de tener nosotros. Ahora, ¿qué cosas tiene Jesús? Bueno, es hombre verdadero, tiene lo mismo que tenemos nosotros,
pero también es Dios verdadero. O sea, recordemos que está junto, está fusionado con la misma divinidad. Por lo tanto, lo que le pertenece a la divinidad le pertenece a él, y lo que él contiene le pertenece también a la divinidad. O sea, interactúan al unísono. Por lo tanto, en la humanidad de Jesús, aún siendo hombre verdadero, participa de los bienes, de los atributos, de todo lo que Dios es. Y al mismo tiempo tiene la posibilidad en su interior de escoger entre actuar con su voluntad humana o su voluntad divina. Si actuara con voluntad humana, con la voluntad que tiene como verdadero hombre, bueno, los actos que estaría haciendo serían actos humanos y estaría desarrollando una vida humana. Si pone en juego la voluntad divina, entonces estaría generando en él una vida divina. Pero esto ni es uno ni es otro. O sea, ni es puro hombre ni es puro Dios, sino es el interactuar la voluntad humana con la voluntad divina, obrando juntas, y eso es lo que permite que sea el hombre Dios. No sé si queda claro lo que estoy tratando de decir. O sea, ni es verdadero hombre, perdón, ni es solamente verdadero hombre, ni es solamente verdadero Dios, sino es hombre Dios. La conjunción de ambos, ¿verdad? Así es. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la voluntad del hombre, que tenía determinados atributos, que tenía determinadas pertenencias, vamos a decir así, con las cuales actuar, o sea, eso lo tiene que omitir, lo tiene que dejar. ¿Qué cosas tenemos nosotros para actuar? Vamos a empezar por lo más común, lo que casi todo mundo entiende, que es el temperamento. Por ejemplo, el temperamento, hay temperamentos coléricos, esas personas que no les puede uno decir ni una palabra porque ¡boom!, luego explota. Temperamentos que son más calmados, hay temperamentos que nada los mueve, o sea, tranquilos, nada los intranquiliza. Temperamentos que son muy alegres, muy barachos. En fin, eso es lo que Dios nos había dado para poder actuar. Y esos temperamentos lo que movían era algo que nosotros llamamos miserias. O sea, que son todo lo necesario para que el hombre se pudiera llevar una vida, pero una vida separada de Dios. Y eso es dado por Dios. ¿Por qué dado por Dios algo para que el hombre se separe? Bueno, porque el hombre tenía que ser imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tenía que ser libre. Y la libertad solamente se puede ejercer cuando tenemos dos opciones o más. O sea, y Dios nos había dado su vida para vivirla junto con nosotros. Pero si no nos hubiera dado otra cosa, no seríamos libres. Por lo tanto, nunca llegaríamos a ser imagen y semejanza de Él. Así que nos tuvo que dar algo que fuera contrario a lo de Él, que no fuera vida divina, pero que nos sirviera para poder vivir, y que nos sirviera para poder vivir acercándonos a Él o separándonos de Él. Y esas son las miserias. Las miserias, si actuadas tal y como están, pues son los pecados. Las miserias, si se vencen por medio de un acto de la voluntad, oponiéndose al uso de la miseria, se convierte en virtud.
Entonces, esta es esa dualidad que nosotros teníamos en el momento de la creación. Vida divina dada por Dios, voluntad divina dada por Dios como un don, como un regalo, y la parte natural que nos correspondía, que era la vida humana con la voluntad humana y con atributos humanos. Entonces, el punto era que el hombre tenía que escoger entre vivir la vida divina o vivir la vida humana. Si hubiera vivido la vida divina, hubiera permitido que Dios reinara en el hombre, que esa es la finalidad de la creación, es que Dios obtenga su reino en este mundo. O sea, igual que Dios es rey en el mundo espiritual, ahí dentro de su Trinidad, ahí reina totalmente, ahí está total y absolutamente satisfecho llevando a cabo el único acto que puede hacer, que es amar, porque Dios es amor. Entonces, dentro de la Trinidad está plenamente satisfecho, pero en la parte exterior, en el adextra, o sea, fuera de ese núcleo de la Trinidad, pero no había nada. Y Dios quería tener a alguien en esa parte para poder entablar una relación de amor con un ser igual que Él. Y ese ser igual que Él, pues es la humanidad de Jesús. Es la humanidad del Verbo Eterno. Que por eso fue que se encarnó, para satisfacer ese deseo de tener a alguien con quien poder entablar esa relación de amor. Ese es Jesús. Pero ahora, recordemos que Jesús tiene una parte humana. Y la parte humana no estaba totalmente satisfecha dentro de la Trinidad, porque le faltaba una compañía que tuviera una naturaleza humana. Entonces, para satisfacer ese deseo, esa necesidad de la humanidad, del Verbo Eterno que iba a estar en el adextra y que de alguna manera quiere también estar plenamente satisfecho en el amor, quiere compartirlo con seres iguales que él, en ese momento es que se decide la creación de todos nosotros. Seres humanos que tenemos una naturaleza humana tomada a imagen de Jesús y que se nos iba a compartir, se nos iba a dar la oportunidad de tener la naturaleza divina y de tener la vida divina. Entonces, Dios da todo esto a través de su Hijo Jesús, de la humanidad de su Hijo, en donde Él, morando en nosotros, fundiéndose en nosotros, nos compartiera todo lo que Él es. Y de esta manera podríamos entablar ya esa relación de amor con la humanidad de Jesús y a través de la humanidad de Jesús entablar esa relación con el Padre. Entonces, ¿qué nos daba? Nos daba su vida. O sea que es todo el motor de Dios, que es la voluntad. Y junto con eso, todos los atributos de Dios. La santidad, la simplicidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la misericordia, el amor, en fin, todos los atributos que vienen junto con la voluntad divina. Y ahora Él quiere compartir con nosotros. Y nos dice, mira, tu voluntad humana es lo que te hace ser tú. O sea, la voluntad humana de Jesús el Español es lo que lo hace ser Jesús el Español. La voluntad humana de Cecilia es la que la hace hacer ser Cecilia. Por lo tanto, esa voluntad tiene que continuar en el ser.
para que por medio de los actos de esa voluntad pueda seguir siendo un individuo, tanto Jesús el español como Cecilia la mexicana. Sí, bueno, es en este sentido, pero actuando con los atributos divinos, ya no actuando con la parte que se nos había dado, que eran las miserias y que el temperamento, en fin, todo eso lo tendríamos que quitar y que la divina voluntad pusiera en vez de eso lo suyo, o sea, todo lo de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad divina? Es, lo definiríamos de una manera muy rápida, es la vida divina. O sea, porque donde hay actos, hay vida. Donde no hay actos, no hay vida. Por lo tanto, me tiene que dar todos sus atributos, todo lo que Él es, y entonces, ahora sí, es ese compartir en su voluntad. Entonces, cuando estamos hablando de que nos quiere dar su voluntad, de que yo quiero vivir en la divina voluntad, no es obedecer. No es obedecer la voluntad de Dios. No es estar buscando cuál es la voluntad de Dios, como se la pasa a todo mundo. Todo mundo que quiere entregarse a Dios, se la pasa buscando cuál es la voluntad de Dios. Y jamás la encuentra. Jamás la encuentra. La voluntad de Dios es muy sencillo. Los 10 mandamientos y la parte evangélica, todo lo que Jesús nos deja en el Evangelio. Pero fuera de eso, no. En mi vida común y corriente, nunca encuentro cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Comer el determinado alimento o comer otro, caminar de alguna manera o caminar de otra, me he visto de amarillo, me he visto de blanco, me he visto de qué color, o sea, en fin, ¿sí? Cecilia, ¿se pone los anillos que trae o no se los pone? No, pero yo creo que el punto más importante, ¿me caso o no me caso? ¿Tomo ese trabajo o no tomo ese trabajo? No tanto porque no. Yo creo que casi ninguna persona va, ¿cómo esto, esta voluntad de Dios, comer esto o no comer esto? Pues no. Ahí es en donde deberíamos estar haciéndola. Porque es más fácil. ¿Ok? No, en todo. En todo. Es que en todo, todo debería de ser voluntad de Dios para que nuestros actos formaran actos divinos y nuestra vida se convirtiera en vida divina. Pero eso no se hace obedeciendo, no se hace pidiéndole a Dios, a ver, ¿respiro fuerte o quedito? A ver, ahorita, ¿bostezo o no bostezo? ¿Sí? Es una ridiculez eso, doctor, es una ridiculez. Es una ridiculez, esa es lo ridículo de querer buscar en todo la voluntad de Dios. Le diste al clavo con la palabra. Sí, es ridículo. Yo a veces, ¿como esto o no como? Yo hay gente que me pregunta eso y digo, pues cómete lo que quieras y ya no. Exacto. Y cómete lo que quieras, pero ¿por qué? No digas nada más cómete lo que quieras, sino si tú permites que la voluntad de Dios esté en ti, actúe a través de ti, lo que comas, lo que decidas, es voluntad de Dios. Ya no necesitas preguntártelo. Es que vives al revés. Viviendo la voluntad de Dios, todo lo que hagas es voluntad de Dios. Uh-huh. O viviendo en divina voluntad, todo lo que hagas es divina voluntad. Ya no tienes que decir, ¿me tomo el café o no me tomo el café? Así es. Ah, no. Entonces, lo que decidas, como la que está actuando es la divina voluntad, es voluntad de Dios. Como te vistas, como respires, como camines, como todo lo que hagas, lo único que no puedes hacer es el pecado. El pecado no lo puedes llevar a cabo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque entonces sería pero un pecado. Pero supondría que ya vivo en divina voluntad. Ya lo sé.
Estamos hablando de vivir en la divina voluntad, no estamos hablando de santidad humana. Estamos hablando de santidad divina. Entonces, esto es la santidad divina, Ceci. La santidad divina es tener la voluntad divina como propia, porque Dios así lo quiere, no porque nosotros lo queramos o porque nosotros lo podamos lograr o algo, no, sino simplemente Dios así quiere que sea. Entonces, si yo acepto la invitación de Dios, porque no me forza, o sea, si yo acepto la invitación de Dios, en ese momento yo estoy teniendo vida divina. Vida divina. Salud. Ese estornudo hubiera sido un estornudo divino si vivieras en la divina voluntad. Dije si vivieras. O sea, a veces nos cuesta mucho trabajo en entender lo que es la vida divina. Y cuando hablamos de que se forme en nosotros la vida divina, pensamos que es como algo que está dentro de mí, que tiene que ir creciendo y que es aparte de mí. No, es mi vida. Todos nuestros actos que hemos realizado en la vida, todos nuestros actos, es lo que están mostrándose ahorita a través de lo que somos. Y seguimos actuando, y seguimos actuando, y nuestra vida sigue creciendo. O sea, vamos, aparentemente para el mundo vamos envejeciendo. Sí, o sea, el niño nace, empieza a crecer, se desarrolla, llega a la plenitud y luego empieza una etapa de decaimiento, empieza a envejecer, hasta que llega el momento de la muerte y pensamos que ahí se terminó todo. Es un error, es un continuo crecer. Nunca se deja de crecer. Lo que merma es el cuerpo, pero la vida... La vida divina de un anciano es mucho más grande, mucho más rica, mucho más valiosa que la vida de un bebé, que la vida de un hombre productivo de 30, 35, 40 años. Ellos están en plena formación y el anciano ya está llegando a la plenitud de actos, a la plenitud de vida. O sea, el hombre ve nada más lo que le es de utilidad en la materia, no lo que le es de utilidad en el espíritu. Y en la parte espiritual es en donde está ese progreso, y eso se hace a través de los actos. Si son actos humanos, bueno, si llegas a un viejo decrépito, pues sí. Pero si tienes una vida divina, simplemente vamos a la historia del pueblo judío. ¿Quiénes eran los sabios? ¿Quiénes eran los que podían dictar o dictaminar lo que era o no era adecuado? ¿Que no eran los ancianos? Sí, los ancianos siempre eran la sabiduría de la polis o de la ciudad. En todas las tribus, en todas las sociedades, civilizaciones antiguas, el anciano era el plus de la sabiduría. Ahora, en este mundo decrépito, porque este mundo es un decrépito, o sea, en este mundo decrépito se está pensando que el anciano se debe dar prisa en morir, porque está entorpeciendo la economía mundial. Sí, porque cuesta mucho y da poco. Dicho por muchas personas, hay una persona por ahí que se apellida, creo que Legars, no sé si le suena. Sí, bueno. Que está viejita y dice que hay que acabar con los viejitos. Y que hay que acabar con los viejitos. Así es. Otro loco japonés que dice que ojalá que los viejitos se den prisa en morir, porque están entorpeciendo y están haciendo que la economía mundial peligre. En fin,
Es una locura, pero bueno. Entonces, el punto es, si yo tengo la voluntad divina, todos mis actos se deben convertir en vida divina. Y entonces lo que se desarrolla en la criatura es vida divina. Y en la medida que vamos actuando y seguimos actuando y seguimos actuando, esa vida divina va creciendo, va llegando a una estatura cada vez mayor y sobre todo a una utilidad cada vez mayor. Utilidad. Porque entre más conocemos de la divina voluntad, más conocemos lo que podemos hacer. Al principio tú nada más puedes decir, bueno, ya tengo vida divina y cada acto me ayuda a crecer y me ayuda, ya soy divina. Bueno, eso lo puede decir Cecilia, no creo que Jesús diga que ya es divina. Entonces, pero en realidad no. Tú no sabes que puedes acompañar a Jesús en la pasión. Y no como recuerdo ni como meditación, sino como una realidad. Cuando conoces eso, bueno, ya lo puedes acompañar. Pero después vas a conocer que no solamente lo puedes acompañar, sino que puedes compartir con él sus sufrimientos. ¡Wow! Ya creciste. Ya eres más útil. No para el mundo, para Dios. Después de eso, no solamente entiendes eso, sino que ahora entiendes que tú puedes tomar parte en esos sufrimientos por ti misma y repetir en ti la pasión de Jesús. Creciste mucho más. Claro. Y luego sabes que puedes estar junto con Dios en los actos que Él realiza, por ejemplo, en la creación. Ya creciste más todavía. Y ahora, ese crecimiento, de acuerdo al conocimiento que vas teniendo, te va siendo cada vez más útil para Dios, no para ti, en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Tu vida divina va creciendo. Y llega un momento en el que es tal la identificación con Él, que puedes estar compartiendo todo lo que Él hizo, incluso sus actos ad intra. Puedes empezar a estar en los actos ad intra de Dios, en compartir ese amor de Dios, generando el Verbo y procediendo al Espíritu Santo. Eso es ir creciendo en la vida divina. Te puedes quedar en actos, si te quedas como un bebé balbuceante o un bebé que empieza a caminar, o un niño que ya me corre y empieza a aprender a hablar, en fin, no importa. Pero eso es a base de los actos que vayamos haciendo en la divina voluntad y la continuidad de esa vida. La continuidad. Entonces, ¿qué es voluntad divina? Es eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo le permita que su voluntad actúe junto con la mía. Pero para que eso se lleve a cabo, se necesita que yo quite mis atributos, que no quiera actuar con lo mío, ni siquiera con mis virtudes. Esas virtudes tan preciadas, tan buscadas, tan, bueno, las nos, perdón por la palabra, nos regordeamos en las virtudes. Y decir, es que ya no tengo envidia, ya no tengo celos, ya no miento, ya no, en fin. Eso es ganancia tuya, ganancia de tu voluntad. Y entonces Jesús te dice, tienes que entrar desnuda. Desnuda totalmente. Porque la puerta es angosta y el sendero estrecho. Así que o te quitas todo o no entras. Y ahí es en donde tenemos los problemas y donde la gente no entiende. No entiende. Y luego, algo que es de lo más común. Todo mundo se detiene en, ¿cómo le hago? Porque estoy afligida.
¿Cómo le hago? Es que mi esposo me hace y hace, ¿sí? Y los pobrecitos hombres dicen, ¿cómo le hago? Mi esposa me pega. O sea, todas las aflicciones, los miedos, todas las alteraciones de tipo emocional que tenemos. Y pensamos que Dios nos las va a quitar. ¿Sí? Si dejamos que Dios entre. Pero ¿qué se necesita para que Dios entre? Que te quites toda esa bola de tonterías de la cabeza. Y no se trata de actos de magia, ni de liberaciones, ni de sanaciones. Y no se necesita quien te libere ni quien te sane. Lo que se necesita es que tu voluntad decida en ese momento qué hacer. Porque no importa lo que nos hagan ni lo que estemos pasando. No importa que estén pasando comprando colchones. O Ese sea, el estruendo del ruido de Dios. no importa absolutamente nada, nunca te quitarán tu voluntad, la libertad de tu voluntad. La única persona que se la puede quitar eres tú. Y cuando te afligen todas esas cosas humanas, es cuando tú solita te quitaste la libertad de tu voluntad y en ese momento tú solita te estás poniendo en manos de otros, para que te liberen. Jamás. Jamás. Así, jamás. Porque siempre quedarás con el residuo, con algo ahí en tu interior que no te permitirá entrar en la divina voluntad. Solamente Jesús te puede liberar de todo, esa es la verdad. ¿Mande? Solamente Jesús te puede liberar de todo, solamente Dios, de todo. Así es. Y Jesús nos dice que cuando el alma quiere entrar, se decide a entrar en su voluntad, él, no a través de nadie, no a través de nadie, sino él directamente, si estás con problemas naturales de tu naturaleza, o sea, te lo quita. Si tienes aflicciones, tienes miedos, tienes temores, tienes angustias, tienes depresión, tienes lo que tengas, Él te lo quita. Si tienes pecados, Él te los quita, te los perdona, los rompe, porque Él lo que quiere es tenerte con Él, junto con Él. Entonces, esto nos pone en un punto en donde nuestra voluntad, Ceci y Jesús, es como el genio de la lámpara maravillosa. Mi voluntad me puede dar el alivio completo emocional y psicológico, o me puede llevar al fracaso total, me puede llevar a la angustia, a la desesperación, a todo lo que la gente pasa y vive, y que no se pueden liberar. Y tienen que recurrir al psicólogo. Bueno, a la psicología, para no personalizar. A la psicología. Pues tienen que recurrir a veces a la psiquiatría. Tienen que recurrir a veces al suicidio. Y digo, recurren al suicidio para liberarse de tantas cosas que tienen. Recurren al neurólogo. Recurren al brujo. Cuando que es tan sencillo como recurrir a Dios. La causa de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en su vida. Y si esa es la causa, ¿cuál será el remedio? Tener a Dios en todo nuestro. La presencia de Dios en su vida. Pero eso nadie lo entiende, nadie lo cree, a nadie le interesa. A nadie le Doctora. interesa. Acudir al doctor a la ciencia, en este caso médica, cuando hay algún problema serio de salud, ¿no? Serio. En ese caso, el hecho de acudir a la ciencia siendo creación de Dios como tal, como medio para sanar, ¿no? Alguna cuestión real, física, ¿no? Eso nos
¿Nos saca de la divina voluntad? No, no. O sea, estamos hablando de problemas emocionales. Problemas, o sea, yo diría psicológicos o espirituales, que más bien son espirituales, ¿eh? Problema físico, bueno, hay enfermedades. Y esas enfermedades se deben atender. O sea, Dios. ¿Y eso no te saca de la divina voluntad el que las atiendas médicamente? Claro que no. Es Dios más, ha permitido, casi. Dios ha permitido el descubrimiento de medicamentos, el descubrimiento de cómo funciona nuestro organismo. Y eso lleva consigo el irnos poco a poco como mejorando. No es problema. El problema sería depositar mi fe en la medicina. Depositar mi fe en el médico. Eso sí es problema. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo tengo, no sé, vamos a extremos graves, así. Tengo un cáncer. Bueno, voy a ir con el médico, ¿sí? ¿Voy a depositar mi fe en el médico? No. Voy a depositar mi fe en Dios. Si Dios quiere, me curo. Si no quiere, no me curo. Punto. No voy a depositar mi fe en el medicamento. Ay, no, es que el medicamento de farmacias similares, no. Bueno, no sé, creo que en España no hay. Pero aquí hay laboratorios que se han dedicado a hacer copia de medicamentos y que las hacen de manera muy económica, entonces se llaman similares. Y mucha gente los tiene así como recelos y no, 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 eso no. Entonces lo que se trata es de confiar en Dios, poner a Dios siempre por delante. Pero ¿es válido ir? Por supuesto que es válido, es más, debo ir. Debo cuidar hasta donde sea posible esta carcasa, este cuerpo, como decían algunos de los santos, este burro que es el que me trae. O sea, porque el yo no es mi cuerpo. El yo es mi interior, mi alma. Ese es mi yo. El cuerpo es el burro en el cual vengo montado. Se me descompone el burro, bueno, pues tengo que buscar la manera de que siga caminando. Y si ya llega el momento en que no puede caminar, bueno, pues no, ya ahí termina mi vida. Pero termina mi vida aquí. Mi vida continúa allá. Mi verdadera vida. Entonces lo que estoy cuidando es el trabajo que debo hacer en este mundo. Vivir en la divina voluntad, vivir la vida de Dios en la tierra. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor. En la antropología filosófica, en la antropología filosófica, cuando se estudia al hombre, al ser humano, se dice que la inteligencia y la voluntad son las facultades espirituales y que la inteligencia es una facultad, digo, que la voluntad es una facultad ciega que tiene que estar iluminada por la inteligencia. O sea, la inteligencia es la que ilumina la voluntad y la voluntad es la que actúa, la que acciona. En el caso de Dios, ¿inteligencia y voluntad son lo mismo? Yo ahí me la pones un poquito difícil, pero yo diría que son lo mismo. Yo diría que sí, doctor. O sea, forman una unidad. Una unidad, claro. No como en nosotros. Bueno, en nosotros también. Jesús nos dice que la voluntad radica en la inteligencia. Aquí en nosotros, sí. Nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es como un juzgado. Hay una parte que es la parte, ¿cómo diríamos? Un fiscal, un defensor y un juez y un acusado. Entonces, ¿cuál es la función de la inteligencia? Valorar todos los sucesos, valorar todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo, todas las posibilidades de acción y sobre esas posibilidades, sobre todo lo que decida, ver qué sería mejor, tratar de encontrar el mejor camino, en fin, poner una posible solución.
La memoria nos trae el recuerdo de todo, en vez de traernos el recuerdo de Dios, que para eso nos dieron la memoria, para recordar lo que Dios ha hecho y para llegar a amarlo y confiar en Él, ojo con eso, confiar en Él, entregarnos a Él, para que Él sea el único que pueda llevar a cabo la solución de mis problemas, de mis acciones. Pero como no lo hacemos, generalmente la memoria lo que trae a colación es lo que ha pasado en los sucesos que se han dado, y esos recuerdos van a modular o a modelar lo que la inteligencia decida. Cuando ya se llegó a un acuerdo, se le presenta la voluntad, porque la voluntad, como dijimos al principio, es el motor. La voluntad sería el juez, es la parte ejecutora. Pero no nada más se ejecuta lo que el jurado dijo, porque eso sería absurdo. La voluntad es la que, tomando en cuenta todo lo que se le presenta, la voluntad es la que dice, a ver, ¿qué escojo? Porque en la voluntad está la libertad. El libre albedrío funciona a través de la voluntad. Entonces, mucho más que la parte ejecutora. Es la que va a tomar los argumentos de la inteligencia, los argumentos de la memoria, los va a poner a su criterio y va a decidir y va a actuar conforme a lo que decide. En Dios es al unísono, porque como es una sola voluntad, o sea, es una sola voluntad, es un solo ser, es un solo Dios, pero en tres personas. Cuando hablamos de esto nos confundimos un poco. Por eso es que en cierta manera es preferible hablar de tres acciones. Hablando de tres acciones que son del mismo Dios, es más sencillo poderlo entender. ¿Sí? Pero sí, en el hombre la voluntad radica en la inteligencia. Por lo tanto, la inteligencia es como la que maneja el hombre, La que le domina la voluntad. pero a través de la voluntad. Y la voluntad es la que escoge, no es nada más la receptora de lo que decidieron la inteligencia y la memoria para actuar, sino es a la que se le presenta todo y ella es la que decide qué hacer. Y en Dios es al unísono, los tres, como tienen la misma voluntad, la misma naturaleza, la misma vida, piensan igual, quieren igual, aman igual, bueno, recordar no, Dios no tiene recuerdos, pero todo lo tienen presente. Por lo tanto, lo que uno podría pensar, lo están pensando los tres al mismo tiempo. Lo que uno podría decidir, lo están decidiendo los Los tres al tres al mismo tiempo. mismo tiempo. Así que ahí no hay Pero como ese. él tiene, es omnisapiente, o sea, su voluntad quiere, o sea, es omnisapiente, está iluminada siempre, su voluntad Sí. no es una facultad ciega. En lo que nosotros es una facultad ciega, porque nosotros necesitamos el consorcio de la inteligencia, para él no. Él siempre tiene su inteligencia iluminada y sabe Así es, perfectamente. así es. Y yo te preguntaría, ¿Dios tiene libre albedrío? Sí, claro. Claro que no. Yo siempre he dicho que sí. ¿Por qué dice que Y no? yo siempre he dicho que no. ¿Por qué dice que no? Es muy sencillo, es muy sencillo, sí. ¿Dios tendrá la posibilidad de escoger entre el bien y el mal? No. Es amor. Por eso, deja que Ceci elabore ahí en su cerebrito. No, es que en teoría él no tiene esa opción. No tendría por qué. Dios es amor y Dios es bien y Dios es verdad y Dios es todo eso. Es contradecirse a sí mismo. Pero eso no quiere decir que no tenga libertad. No, él es la libertad. Él es la Es. libertad. No, no tiene. No la Es. tiene. Es.
Es diferente. Entonces, no me hables de que Dios puede decidir. No, Dios ya es Dios, desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre, Dios es la verdad. La verdad. Por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de decidir. Sí. ¿De acuerdo? Sí. No tiene absolutamente nada. Entonces, lo único que necesitamos ahora ya para, no sé si haya quedado más o menos claro lo que sería la voluntad, el vivir en la divina voluntad, lo único que nos queda es, ¿quiero o no quiero? ¿Me animo o no me animo? ¿Dejo todo o no lo dejo? O sea, es simplemente algo muy sencillito que es el desapego. Y ya. Si lo quiero hacer, puedo entrar. Si no lo quiero hacer, no voy a entrar. Si quiero continuar con lo anterior y lo nuevo, no se va a poder. Y el odre se va a romper. Porque estás metiendo vino nuevo en odre viejo. Así que, bueno, cada quien debe decidir. Ese romperse el odre, eso es característico de todos. De todos aquellos que no se deciden a dejarlo todo, el que no se decide se rompe. ¿Cómo se rompe? Llegando a decir esto no. Punto. Eso no puede ser. Es que no puedo dejar lo mío. Perdón, esas son actitudes histriónicas, así de gran artista, de gran actriz. Así que se desgarran, no, ¿cómo? ¿Ves? No puedo dejar esto, dejar esta oración, dejar aquello, no se puede. Bueno, no se puede, no hay problema. Ya quedaste como odre roto, quedaste como odre viejo y el vino nuevo se desparramó. Doctor, en fin, quería preguntarle, cuando hablábamos antes de que cuando hay algún problema físico, ir a la ciencia y a la medicina, porque para eso lo creó Dios, claro, sin poner lógicamente la fe ni en el médico ni en la medicina, sino en Dios, ¿no? ¿Por qué no así cuando los problemas son de enfermedades mentales, por ejemplo? Quiero decir, o sea, recurrir a la medicina. Sí. A un calmante, a un tranquilizante, a un ansiolítico, a un antidepresivo, cosas de esas. Sí, a un psiquiatra, a un psicólogo, es decir, especialistas en problemas de la mente. Mira, yo pienso que sobre todo hay casos en los que es tan dramático el problema que, bueno, primero necesitas tranquilizar a la persona. Y bueno, ahí sí, definitivamente hay que recurrir al medicamento, sí. Pero el medicamento no cura. Por favor, eso que quede muy claro, no cura. Esconde. Esconde, oculta. ¿Sí? Por lo tanto, le da oportunidad a la persona de poder reflexionar. Le da oportunidad a la persona de poder tener en sí algo de luz para decir, bueno, sí, por aquí debo caminar. Y cuando la persona se decide a hacerlo, o sea, cuando la persona ya estás en ese momento que dices, bueno, sí, sí quiero, y ya estás tranquilo, bueno, en ese momento empiezas a alternar la medicina. Alternas la medicina, el medicamento, con la medicina espiritual, que es Jesús, que es Dios. O sea, el problema es que nunca, nunca le damos plena confianza, plena entrega a la parte espiritual. Siempre estamos con la duda, siempre estamos con el temor, siempre estamos con mil cosas. Es que no duermo, llevo meses sin dormir, hombre, qué felicidad, ponte a leer.
Y yo te No aseguro hubiera que acabado los libros de cielo. ya hubieras acabado los Acabado libros del los libros cielo, de cielo. ya serías una gran maestra en la Mira, divina a la voluntad, segunda hoja Ceci. te quedas dormido. Perfecto, ya encontraste el somnífero adecuado. ¿Sí? Siempre que uno se propone así, bueno, voy a leer, ¿no? O voy a rezar. Y al segundo Ave María ya estás dormido, al segundo mira, ya estás dormido. Por eso, son remedios así muy, muy eficaces. En fin, yo creo que vale la pena el reconsiderar todo esto. Reconsiderarlo, o sea, las ideas obsesivas, los miedos, los celos, las angustias. Hombre, vamos a hacer un acto de valor. Vamos a hacer un acto que en realidad nos forcemos un poquito y vamos a ver que en realidad no pasa nada. Nada de lo que tenemos temor. ¿Sí? Pero siempre, 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 no importa lo avanzado que esté el problema, siempre nos queda un pedacito de voluntad libre. Un pedacito de esa voluntad en que podemos hacer el esfuerzo y vencerlo. Lo que pasa es que no nos gusta el esfuerzo, esa es otra de las cosas. Nos han acostumbrado a lo fácil. Ya no puedes aguantar un pequeño dolor de cabeza. Luego, luego recurres a la aspirina. Ya no puedes aguantar nada, absolutamente nada. El ser humano se ha vuelto, en este sentido, afeminado. Y no me refiero porque la palabra afeminado a veces se refiere nada más al hombre. No, en general. No aguantamos nada. Como falta Bueno. de voluntad y debilidad en en asumir el sufrimiento, o en asumir la mortificación, o en asumir las Así penas. es. Y eso es falta de conocimiento. Porque no conocemos el valor de eso. Y eso es falta de conocimiento de la parte espiritual. Porque sin la parte espiritual el sufrimiento es inútil. ¿Sí? Y eso es falta de conocimiento de Jesús. Y a la larga es falta de conocimiento de uno mismo. De ahí el valor de conocerte a ti mismo. El valor de conocerse a uno mismo. Pero todo eso en la actualidad adolece, totalmente adolece, no hay nada de eso. A nuestros hijos, ¿cómo los están educando? Y digo, ¿cómo los están educando fuera de mí? Porque el mundo los está acaparando, ya no es la casa, ya no es la familia la que educa. Ahora es el El mundo, Estado, la sociedad. ahora es el Estado, todo. Y en todo los están haciendo afeminados. Y afeminados en el sentido que no aguantan nada, no pueden aguantar un pequeño reproche. Uy, O una no, 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 frustración, no o una te, frustración de que no le salga algo. no te metas conmigo, una frustración, porque nos creemos omnipotentes. Que ese es el problema. En fin, algún día convendría hacer un análisis del mundo en el que estamos viviendo. Todo el mundo piensa que este mundo está cada vez mejor y que hay más adelantos y más tecnología y todo, pero cada vez estamos peor. Sí, estamos mal. Estamos mal. Cada vez Mañana el podemos hombre se. abordarlo, doctor, si le parece a usted. ¿Mande? Que si le No. parece, podemos abordarlo mañana. No, es un tema que hay que irlo preparando muy bien para ir, para no tener errores en eso, ¿no? Son hechos, es una realidad latente en la sociedad, en todos los ámbitos, ¿no? Así es. Pues sí, doctor. Es una confusión total en la forma de vida.
la perversión normalizada. Así es. Entonces, esto de vivir en la divina voluntad, por eso es tan mal vista. Porque da al traste con todos los conceptos que tenemos, que hemos formado alrededor de nuestra existencia. Y le quita al hombre el deseo inminente de ser el amo y señor de todo. No sé si se han fijado, o sea, cada vez nos vuelven más inútiles. Voy a poner ejemplos actuales, o sea, sí. Cuando apareció, por ejemplo, la televisión, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Pero te tenías que parar a corregir la estación y cambiar los canales y todo. Ahora no, ahora ya todo es, ya casi casi nada más por telepatía, porque ya nos da flojera hasta hablar. Tienes un aparatito. Y a veces con voz. Digo, perdón que lo ponga yo de esta manera, pero son cosas muy, muy, muy interesantes. Los nuevos coches que hay. Tú estás en un lugar, tu coche lo dejaste en otro, aprietas un botón y el coche va por ti, solito. Ay, doctor, si usted tiene ese coche, se lo cambio. Bueno, se llama Tesla. ¿Sí? Pero a lo que me refiero, es increíble lo que el hombre busca para su comodidad. Pero esa comodidad te lleva a no hacer nada. El fomento de la pereza. Así es. O sea, te subes al coche, le dices vamos a mi casa y listo. Y te duermes y el coche te lleva. Qué gusto, qué gusto. Sé si quiere uno. Bueno. Sí, por lo menos en el coche sí. Todo lo demás quiere que me cueste, pero lo del coche. Maravilloso, llévame a tal lado, que me lleve. A lo mejor te sirve para dormir. Claro. Pensándole. O leer o dormir. No, pero es en serio, estos carros son ya una realidad, ¿no? No es utopía, ¿no? Así que, bueno. En fin. Necesitamos fortalecer nuestra voluntad. Sí. Necesitamos, y ojalá que esto se pudiera hacer desde niños, a violentarse un poco, a fortalecer esa voluntad. Y eso sería de gran, gran ayuda y una maravilla realmente, ¿no? Fortalecer esa voluntad. Y lo que hacemos es al contrario. Totalmente al contrario. O sea, todo el mundo, por ejemplo, a los niños, ¿qué les están enseñando ahora? Nadie tiene por qué corregirte. Tú eres, ah, caray, el gato. Algo pasó con mi cámara, ¿por qué? ¿Quién sabe? Te volviste gato. No, no. Bueno, o sea, fortalecer la voluntad de los niños sería maravilloso. Que se forcen, que aprendan a forzarse, que aprendan a hacer un esfuerzo, a hacer lo contrario de lo que les acomoda. Yes. Y eso los llevaría a grandes logros. Pero, pues no sé. En fin. Creo que el tema, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas, Jesús, pero como que quedó ya. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Sí, está muy claro, doctor. Muy claro. Muy simple. Ahora lo que hay que hacer, pues, es lo que siempre decimos, ¿no? Experimentar. Experimentar, experimentar. Llevar a la práctica. Empezar a dar vida a la divina voluntad. Empezar a decirle al Señor que obre a través de mí. Empezar a hacer renuncias para que empiece el Señor, a ver, que pongo una disposición de empezar a hacer renuncias, que pone manifiesto esa intención mía de darle vida, ¿no? De irme relegando. Así es. ¿No? Así es. Ah, ya volvió el gato. Sí.
Es que así se llama la cámara, el Ah, gato. sí. Así Ah, se bueno. llama esta camarita, es una cámara que está en la parte superior de la pantalla y se De la llama el pantalla. gato. Sí, sí tengo, ¿por qué no me oigo? Sí tengo. Sea, que es todo lo contrario a la educación que estamos dando, vamos a incluirnos para no excluir a nadie, que estamos dando a los niños la ley del mínimo esfuerzo, como decimos en España, ¿no? Ahora, Así es. antes te quedaba una asignatura y si no la superabas, no pasabas de curso. Ahora sí, ahora incluso con dos asignaturas, no sé, con tres. Porque dicen que, claro, que es una especie de discriminación en positivo, de que si a un niño le quedan unas asignaturas, ya cuando pasa el siguiente curso, pasa rezagado y entonces el niño empieza a sentirse Se siente mal. infravalorado, se siente mal, ¿no? En vez de hacer que luche, como siempre ha sido, ¿no? El Así es. esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Pues no, ahora se les está educando en todo lo contrario, en la ley de mínimo esfuerzo, ¿no? Así que pedirles luego que tengan una voluntad firme, pues va a ser imposible. Está siendo ya imposible. Así es. Ese es el deterioro social Bueno, más, pues más serio. yo creo que esto queda como un gran reto, pero un gran reto que, pues, no sé, no es que seamos pesimistas, pero en la actualidad como que es muy difícil si no hay un gran cambio, algo que motive ese cambio. Y eso tiene que ser un gran suceso, un suceso que estremezca a todo el mundo, Dramático. así es, para que todo el mundo recobre la razón y veamos que hemos caminado por el camino equivocado. Bueno, doctor, Tocar tú la también piel, ¿no, tienes que doctor? Que le tener. dice el señor Luisa, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que ahora están dadas por la comodidad, pero antes todo costaba mucho sacrificio. O sea, costaba ir a la escuela porque había que caminar muchísimo, costaba mucho estudiar porque no conseguían los libros, costaba porque era muy caro y tenías que sacar el presupuesto para poder estudiar, costaba trasladarse de un lado a otro porque tenías que ir, ya no ibas en avión, sino en coche o en burro o en lo que fuera. Y pues la verdad es que pienso que el sacrificio, que es la auto. O sea, la auto renuncia a la comodidad porque no tienes manera de poder acceder a eso si no es a través de esa renuncia a tu comodidad. El sacrificio está muy olvidado. Ese es un gran problema. A nosotros nos ponían a estudiar desde no sé qué horas y nos ponían y teníamos que lavar los platos, teníamos que alzar la casa, teníamos que hacer un montón de cosas, teníamos que arreglar nuestros uniformes en la noche. Teníamos que, o sea, muchísimas cosas que no teníamos todo lo que queríamos, no nos compraban todo lo que queríamos, caminábamos, nos esforzábamos a todo, íbamos en camiones. Entonces, creo que ahora ya no hay sacrificio. Eso es lo que para mí ha hecho que no tengamos nuestra voluntad fortalecida, porque el sacrificio Sí. fortalece la voluntad. Y antes para pasar una materia tenías que estudiar. Y Sí. ahora, como sea. No, En y además fin. te ponían que estaba reprobado y era un escándalo. Y ahora no te pueden poner que reprobaste. No te pueden poner que reprobaste a los niños ahora porque pues no le vaya a pasar algo al chiquito que emocionalmente se afecte porque reprobó. Sí, fíjate, pobrecito. Y antes lo que pasaba es que el escándalo era por los cuerazos que te daban. El escándalo y las orejas de burro que te ponían. Así Y es. te pasaban delante de todos a decir cero, 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 cero. Y tenía un maestro que te pasaba el pizarrón, te ponía a escribirle las ecuaciones, lo hacías mal, cero a su lugar, cero, 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 cero. Y llorabas ahí, pero no llore, póngase a estudiar. Es que estudié 5 horas, pero no se le notó. Estudie bien. Bueno, y de acuerdo, para ir en contra de la psicología actual, ¿dónde están los traumados? Yo me traumé. ¿Estás traumado? No, Bueno, un y poquito. tuve muchos maestros que me llamaron la atención y muchos maestros que me Claro. castigaron y muchos maestros que todo, ¿eh? Sí. Le Y no ves digo cara de uno o dos, traumado, muchos. por eso, ¿le ves cara de traumado a Jesús el español? No, Pues Jesús no, está muy ¿verdad? bien. O sea, en fin,
Yo creo que esto es, lo podríamos pasar aquí hablando mucho tiempo, pero pienso que en realidad las cosas son muy claras. La situación actual nos está llevando cada vez más a ese punto de un punto de inflexión donde vamos a quedar totalmente por los suelos, a Quiere un rebaño, disposición. doctor. Así es. Quiere un rebaño para dirigirlo, pues como las ovejas. Exactamente, lo de los coches esos es exactamente lo que están haciendo con nosotros. Aprietan un botón y ahí vamos todos para allá. Aprietan otro botón y boom, todos corremos para el otro lado. En fin, fortalecer la voluntad, creer en Dios, creer en Dios. Por favor, piensen un poco, piensen, piensen, usen aunque sea el ganglio que tengan en la cabeza, ya no neuronas, ganglio. O sea, pero que se piense que si es posible que esta maravilla de lo que es el ser humano, que esta maravilla de lo que es el universo, de lo que es toda la creación, puede venir del caos. Por favor, piensen. Es como si ahorita agarramos unos pedazos de metal, unos pedazos de vidrio, alguna que otra cosita, las aventamos. Les ponemos, los bombardeamos con rayos, con radiación, y cae un reloj. Sí, cómo no. ¿Ustedes lo creerían? O agarren el papel, agarren una litografía de aquellas antiguas, o sea, los tipo, ¿cómo se llamaban? Las letras que ponían en las imprentas. Bueno, que eran letras, agarren tinta, aviéntenlo y que caiga la Biblia. ¿Qué van a decir? Sí, ¿cómo no? Pues eso es lo que estamos pensando, eso es lo que nos están haciendo creer, que de repente un puntito de materia hizo ¡pum! ¡Tac! ¡Pum! Y ahora es este universo. Y somos nosotros, eso es la diversidad de vida y la diversidad de vegetales y todo. Y decimos, sí, ¿cómo no? Tú sí me vas a entender, Ceci. Sí, chucha. Es que Chucho es el diminutivo de Jesús, Chucho o Chucha, ¿Ah? Jesusa o Jesús. Entonces, sí, Sí. Chucha es como decir sí, cómo no, sí, Sí, cómo no, cómo sí, no. Chucha. Es algo así. Sí, chucha. Bueno, yo me tengo que retirar. Pero vamos. Gracias, Le voy a gracias. Hablamos responder con el permiso de ustedes dos. Que si, hay una persona que dice que va a catequesis si hay algo para niños. Yo le respondo a María Ofelia. En la página web del doctor Tomasini, es decir, www.tercerfiat.com, va a encontrar usted material para los niños extraordinario. Ya hay bastantes catequistas que lo están utilizando, además, con unos excelentes resultados. Tercerfiat.com. Ahí lo encontrará. Bueno. Muy bien, gracias a Muchas todos. gracias, Yo doctor. les Les pido. gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye, bye.